y 25 toneladas de cacao serán exportadas en el mes de abril hacia Holanda. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca dijo que se abrió una nueva ventana para los cacaoteros. La Cámara de Comercio de Arauca asistió a la Feria del Chocoán con el fin de exponer el cacao en esta importante feria internacional. Los cacaoteros de Arauca exportarán 25 toneladas de cacao. En esta feria de Chocoa en Ámsterdam, que quiero resaltar que ha sido un programa impulsado por el programa de Colombia Más Competitiva a través de unos recursos de la cooperación suiza, pero también con recursos de la gobernación de Arauca. Nuestros cacaoteros tuvieron la posibilidad de ir a esta feria y poder concretar negocios para cacaos especiales y hacer pues otros agendamientos de negocios y de visitas. Nosotros teníamos como meta en el proyecto incrementar el 30% de la exportación que ya teníamos realizada en el departamento, que eran 12 toneladas. Luego la meta del proyecto estaba alrededor de los 17, 18 toneladas y vendimos 25 toneladas que debemos estar llevando en el mes de abril a Holanda. Entonces ha sido una visita muy productiva. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca aseguró que en esta feria internacional se intercambió conocimiento con otros países. Además de enriquecer los conocimientos, de intercambiar con otras chocolateras de otros lugares del mundo, compartir con productores de otros lugares del mundo, pues realmente es un benchmarking que nos permite seguir mejorando en el mejor cacao del mundo, que es el que tiene el departamento de Arauca y que no nos cansamos de repetir. También dio a conocer que el cacao es la base para realizar la industria de comestibles. Yo creo que Arauca tiene un potencial enorme alrededor de este producto y hay muchísimas cosas por hacer alrededor del tema del cacao. Por ejemplo, el cacao es la base para hacer ingredientes naturales para la industria del cosmético y no hemos tenido el primer empresario que se enfrente a ese subproducto, por ejemplo. Y así una serie de productos que se pudieran desarrollar en Arauca. Pero en este momento nuestra meta era mejorarle ese precio a nuestros productores, mejorarle ese precio a los empresarios o a las cooperativas que están alrededor de este tema y eso lo logramos pues a través de este proceso de exportación que se va a concretar en el mes de abril, si Dios quiere y la Virgen. Estamos muy contentos con los resultados, entendemos que hay muchos más negocios que se pudieron realizar, pero queremos que sean ellos mismos también los que cuenten esta iniciativa y que cuenten también cómo les fue, cómo vivieron esta experiencia en esta feria, en estos países. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio confirmó que se canceló la ida al Salón de Chocolate en París y se buscarán otros países para dar a conocer el cacao. En realidad ha sido muy importante, íbamos a ir al Salón de Chocolate de París, pero nos dijeron, ya hemos ido a ese salón, entonces hagámoslo a otros países, conozcamos otras experiencias y de esta manera podamos concretar pues nuevos negocios para el departamento. Ahí ganan los productores, ganan las cooperativas, gana el departamento, ganamos absolutamente todos los araucanos, porque es mover la caja registradora vía las exportaciones y ojalá todos los sectores económicos nos enfocáramos en poder fortalecer la estrategia internacional de cada una de sus firmas y de sus compañías. En el mes de abril del presente año tendrán que exportar 25 toneladas de cacao hacia Holanda los cacauteros del departamento de Arauca.